Damos la bienvenida a, a esta mesa redonda, es la tercera de las, de las eh, charlas o encuentros en torno al proyecto Bibliotecas y Semillas, un experimento de agitación cultural. Eh, hoy vamos a hablar de cómo las bibliotecas y las semillas son recipientes de memoria. Tenemos con nosotras y con nosotros a Esther Montero. Ella es bióloga, doctora y máster en agroecología, sociología y desarrollo rural sostenible, miembro de la Red de Semillas de Navarra, que trabaja desde hace 12 años en la recuperación, conservación y distribución de semillas de variedades locales, defendiendo el derecho de las personas agricultoras a su uso, mantenimiento y multiplicación. Y pertenece también a la Asociación Agroecológica Arrea. Eh, Kelo, a mi izquierda, lleva años vinculado al sector agrario de Euskal Herria y más de 11 viviendo y trabajando en Beizama, que es el, calendar, el, calendario, el caserío que alberga en su interior la infraestructura de Aleca, la red vasca de producción de semilla para la agricultura agroecológica. Fue él quien creó Aleca con un claro objetivo, impulsar el sector agroecológico para recuperar la biodiversidad y difundir el conocimiento de los baserris. Al mismo tiempo, trabaja para recuperar los derechos de los productores y para facilitar la comercialización de sus semillas. Y a la izquierda del todo, eh, SEBE, concejal de Cultura y Participación Ciudadana de la Almunia de Doña Godina, en Zaragoza, y miembro de la Red de Semillas de Aragón. Eh, él se define como aprendiz de hortelano que ha aprendido a entrecavar, a hacer los carballones, a remudar, plantar o recoger, a hablar de la vida y descubrir entre esos saberes la sabiduría de la supervivencia y de la adaptación a la tierra, como le ilustra a su padre que a la vez lo aprendió de su abuelo. Y también está aquí porque él es nuestro mentor en el proyecto de bibliotecas de semillas que estamos poniendo en marcha en el que van a participar 25 bibliotecas de la red pública. Eh, entonces ahora bueno voy a darles la palabra a ellos para que vayan presentando su trabajo y, y bueno en cualquier momento podemos eh, preguntar o intervenir y pues nada empezamos eh, Esther. Estar aquí y bueno, un gusto además ver tantas caras conocidas. O sea, que aunque sea un sitio así muy formal, seguro que vamos a poder hacer un debate ahí muy cercano, aunque ahora sí os vea muy lejos. Y nada, bueno, yo voy a hablar eh, como miembro de la red de semillas. Me ha, bueno, pues eh, estoy aquí, pero también hay por aquí. Unas cuantas compañeras y compañeros están por aquí. Ernesto, María, Elena. O sea que espero que, que me ayuden, complementen y, y aporten. Y cuando tengamos el, el PowerPoint. Ah. Ah. Ay, vale, perdonad. Bueno. Pensaba que saltaba ahí automáticamente. Sí, Sabes dónde está aquí desde la diapositiva actual será este A ver. ahí está vale. Bueno, pues nada, en realidad lo que traigo son muchas fotos porque esto es un trabajo colectivo. Entonces, pues para ver ahí un poco la trayectoria de, de estos años. Entonces, nada, pues la Red de Semillas somos una asociación interesada en mantener, recuperar, conservar, poner en valor, utilizar la biodiversidad agrícola y el conocimiento local o tradicional asociado a su manejo en Navarra, ¿no? Como base para un manejo agroecológico. Tanto de la huerta como de los sistemas agrarios. ¿no? O sea, que creemos que, por un lado, la biodiversidad agrícola, por otro lado, el conocimiento agrario tradicional, junto con bueno, pues, diferentes técnicas ¿no? que pueden provenir de disciplinas como la agroecología, pues, sientan la base ¿no? de, de un manejo sostenible pues, de los recursos naturales. ¿no? Y entendemos que gran parte de, bueno, pues, de la crisis que vivimos actualmente pues, está motivada por un sistema agrario industrial que nos ha llevado pues, a, a esta situación. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues entendemos y creemos y que, bueno, pues que hay otras, eh, otras formas ¿no? de, de manejo que han probado su sostenibilidad, además, a lo largo de siglos, son mucho más eh, equitativas, justas, eh, etc. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, trabajamos pues, para el fomento intercambio, resiembra y conservación de, de estas variedades locales o de estas variedades tradicionales, ¿no? tanto por, la, por las poblaciones de, de agricultores y agricultoras como de hortelanos y hortelanas. No, no nos referimos solo a la agricultura eh, pues comercial, ¿no? entendiendo ahí como agricultura profesional, sino nos parece que también la agricultura de autoconsumo pues, tiene un valor muy, muy importante. ¿no? Y por, eh, por otro lado, eh, nos oponemos, mmm, aparte de defender la, la biodiversidad, pues a, a las semillas transgénicas, ¿no? a toda la, la biotecnología transgénica, a las patentes y bueno, pues al derecho de propiedad ¿no? intelectual asociado a la mejora de semillas y también a la apropiación indebida del conocimiento tradicional, ¿no? Cosa que bueno, pues que, que pasa, no solo pasa en el Amazonas, aquí también pasa, ¿no? O sea, pasa. En, en, en todo el mundo, ¿no? Y pues a nivel estatal formamos parte de, de una asociación con otro montón de redes, aquí ahora hay compañeras de la Red de Semillas de Aragón, pues hay un montón de redes de semillas por todo el Estado y estamos, digamos, coordinadas en una red que se llama la Red de Semillas Resembrando Intercambiando, ¿vale?, nosotras empezamos en Navarra hace pues en 2010, o sea, hace eso, unos 12 añitos y más o menos pues, nos juntamos una serie de, de personas ¿no? con bueno de diferentes procedencias geográficas de Navarra, diferentes pues, perfiles, pero con un interés común ¿no? por la huerta, por la agroecología y por la biodiversidad agrícola. Y entonces, pues bueno, empezamos un poco compartiendo las variedades que, que ya teníamos, las variedades tradicionales, muchas de ellas las habíamos... Hemos sacado de, nos las habían dado ¿no? personas hortelanas eh, y hortelanos fundamentalmente mayores, ¿no? porque a día de hoy pues son mayoritariamente o por lo menos eh, sí, quienes siguen manteniendo ¿no? la, la biodiversidad y, sobre todo, como os decía, asociadas a huertas de, de autoconsumo, y pues también a estas personas mayores, ¿no? aparte de preguntarle pues, qué variedades podían tener, podían llevar utilizando tiempo, podían estar adaptadas a la zona, ser de ahí, claro, cuando hablamos de variedades agrícolas no hablamos de variedades autóctonas la inmensa mayoría de las especies que, que tenemos pues han venido de fuera pero eh, cuando llevan un tiempo y están adaptadas y se diferencian de otras variedades que se han adaptado en otro sitio pues eh, se consideran variedades locales ¿no? o sea ahí entendemos pues bueno hay variedades de, locales de tomate aunque vengan de América de alubias de garbanzos aunque vengan de oriente medio etcétera. ¿no? Y pues bueno, igual después entraremos un poquito más, pero las variedades locales no es eh, digamos que tienen eh, una potencialidad en el marco ¿no? de una agricultura sostenible. O sea, la inmensa mayoría de las variedades mejoradas o las variedades híbridas han sido mejoradas en el marco pues de una agricultura industrial, de la Revolución Verde. ¿no? Pero no son variedades eh, seleccionadas ni aptas para una agricultura de bajos insumos, una agricultura sostenible, etcétera. Entonces, en ese sentido, las variedades locales o variedades tradicionales tienen un potencial enorme, ¿no? Y a día de hoy están desapareciendo abrumadoramente, no, y mayoritariamente en el mundo, en el Estado, en Europa, en Navarra. Pues a día de hoy se siguen perdiendo variedades, ¿no? Y con ellas recursos para hacer, pues, una agricultura eh, sostenible, adaptada a las necesidades locales, a la cultura local. Eh, etcétera, ¿no? Además con unas características, digamos, que las hace mucho más resilientes o que las hace, eh, bueno, además mucho más eh, diversas. ¿no? Entonces a medida que las perdemos, pues igual vamos perdiendo, por ejemplo, pues variedades que tenemos que son eh, aptas para zonas pues más secas, por ejemplo, ¿no? o que pueden vivir pues en determinadas alturas o x. No se va reduciendo la base genética y nos quedamos con unas poquitas variedades que además son las mismas que se ponen prácticamente en en todo el mundo, ¿no? si nos quedamos con las semillas comerciales híbridas. ¿no? bueno, entonces, un poco, pues empezamos eh, eh, cada, pues cada cual buscando por, por nuestras zonas. no, pues qué es lo que podía quedar compartiendo lo que teníamos, buscando preguntando a los hortelanos, a los hortelanos eh, mayores. no. y pues, eh, poco a poco, íbamos recuperando variedades. y eh, teníamos, bueno, pues, optamos, como pongo aquí por tener un banco descentralizado, cada cual teníamos nuestras variedades. las íbamos eh, multiplicando, no. y, y, y hacia, pues, eh, las compartíamos y pues bueno, hacemos eh, ahí encuentros tanto de multiplicación y de reparto como después de, de, bueno, pues de valoración y, y recogida. Eh, empezamos, ya os digo, por, por varias eh, zonas de Navarra, algunas de las personas así que estábamos pues, activas en la red, eh, la verdad es que había hay más representación de la, zona, de la zona norte, entonces, pues bueno, la zona media, ribera, etcétera, nos costaba un poco más, ¿no? Pero en determinadas zonas, pues bueno, pues sí que eh, buscamos eh, bastante. ¿no? Junto, como os decía antes, y además enlazando con el tema de biblioteca de, de semillas. Eh, para nosotras, ¿no? Tan importante, o sea, para nosotras, para las redes de semillas, tan importantes son las variedades locales como todo el conocimiento agrario local asociado, ¿no? O sea, al final hablamos de una, de una coevolución, ¿no? O sea, de una evolución de las variedades con ese conocimiento local, ¿no? Que es fruto, pues, de una adaptación al, al entorno y que ha probado, pues, eso, su sostenibilidad a lo largo de siglos de manejo. Entonces, ese conocimiento eh, agrario tradicional eh, o conocimiento ecológico tradicional, ¿no? También se le conoce, pues está eh, igual de, de en peligro que las, que las variedades locales, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando íbamos preguntando, pues tenemos unas fichas que, bueno, podéis ver aquí unas, algunas de las preguntas, ¿no? Pues le, a la gente pues, le vamos preguntando, ¿no? Desde cuándo pone esa semilla, eh, cómo se utiliza, eh, para qué, ¿no? Pues periodo, yo que sé, pues diferentes cuestiones relacionadas con la siembra, ¿no? En qué época, por qué es interesante, por qué la siguen plantando, eh, etcétera, ¿no? Y bueno, en, ya después de, de varios años, pues en 2018 pedimos un proyecto un poco, pues como para de alguna manera sistematizar gran parte de, de, de bueno, eh, de una parte de lo que habíamos hecho y hacer más trabajo de campo y así, y poder sacar y, y editar eh, materiales, ¿no? E hicimos, pues bueno, un trabajo así, en, como más exhaustivo en Tierra Estella y en la zona del Pirineo y, y, y Prepirineo, ¿no? a lo largo de todos estos años con todas las eh, semillas con todas las variedades que nos íbamos encontrando variedades agrícolas no nos dedicamos a las forestales o silvestres o sea hablamos sobre todo de hortícolas no en algún caso hemos encontrado algún cereal pero la inmensa inmensa mayoría del cereal como os podréis imaginar se ha perdido la mayoría de las variedades eh, tradicionales hortícolas pues han sobrevivido en las huertas de autoconsumo no porque han podido digamos sobrevivir sin la normativa impuesta a las semillas, ¿no? pero en la agricultura profesional, ¿no? en la agricultura comercial, pues ha sido mucho más difícil, ¿no? porque bueno, pues a los agricultores les obligan y a las agricultoras a comprar eh, semilla certificada ¿no? y a comprar semilla eh, todos los años. ¿no? Ese es uno de los problemas, de las causas de la, de la pérdida de biodiversidad agrícola. Entonces, estas variedades que íbamos encontrando, pues las íbamos multiplicando en, en diferentes huertas ¿no? de gente de la red. Pues aquí veis arriba la huerta de María en, en Artavia, una huerta en Uscarres o una huerta de, de, de Ruth, de, bueno, pues, de otra compañera de, de la red de semillas. ¿no? Entonces, pues nos íbamos haciendo nuestros semilleros y nos íbamos a ir repartiendo entre las personas de, de, de la red las variedades para irlas multiplicando anualmente. ¿no? Y bueno, pues hacíamos autoformación etcétera, pues para bueno, pues evitar hibridaciones, eh, hacer un buen manejo, una buena selección, ¿no? que no hubiera pues eh, bueno, pues problemas digamos asociados a, a, bueno, pues a un uso no, no adecuado. Eh, bueno y normalmente, pues eso, a principios de año hacemos el, el, el reparto, ¿no? A principios de año hasta la, la primavera multiplicamos y después, pues bueno, vamos haciendo ahí como un poco evaluación de, de cómo ha ido la, la multiplicación, qué variedades tenemos, etcétera, ¿no? Y por aquí, pues bueno, pues aparece gente, como bueno, una reunión ahí en, en Irurozqui con y otros eh, compañeros de, de la red de, de semillas. ¿no? Y en los dos últimos años se ha pedido un proyecto de educación ambiental del Gobierno de Navarra para hacer un seguimiento más exhaustivo en las huertas, porque bueno, pues a veces eh, el reparto y así eh, y la multiplicación no había problemas, lo que es un poquito la sistematización, coger datos, rellenar unas fichas que tenemos, eso nos costaba, nos costaba más, ¿no? Y, para, y estábamos llegando un momento, pues, que nos parecía que eso lo teníamos como bueno, pues que igual se, tenía margen de, de, de mejora, ¿no? Entonces, pues para tener un poco toda la información sistematizada ¿no? que hemos ido acumulando a lo largo de estos años. Y bueno, pues hay también fotos de distintas huertas, de distintos compañeros y compañeras de, de la red navarra. Ahí está Ernesto con un paraguas en, en verano en la huerta, Iñaki Leir en Lumbier y bueno, pues diferentes miembros de, de la red. Actualmente y desde hace dos, tres años, tres años, no, tenemos eh, un local en, en Estella, hay un, eh, un local muy pequeñito en un edificio, ahí que nos han cedido y bueno, ahora nos hemos cambiado porque bueno, y compartimos con otra asociación desde hace un mes para aprovechar eficientemente el espacio y compartir gastos con Ecologistas Marchand. Y bueno, pues aparte de estas actividades de búsqueda de variedades y de multiplicación de las variedades, evidentemente la base de la red, pero pero no solo, pues a lo largo de estos años pues bueno, pues hemos hecho pues multitud de, de charlas ¿no? de cómo obtener semillas pues cómo multiplicar el porqué de la biodiversidad agrícola eh, etcétera y bueno pues talleres etcétera y hay una parte que nos parece muy importante aparte de, de la bueno pues de la formación ¿no? y, y así para hacerlo adecuadamente que es como toda la parte de la, de la sensibilización ¿no? y de volver la agricultura y la alimentación pues a pues, eh, bueno, pues al, al centro de la vida, ¿no? a los pueblos, a los mercados, a etcétera. ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos organizado un montón de catas, como otras redes, ¿no? También, que es una actividad que, como os podéis imaginar, pues la peta. Y, y es guay porque pues, bueno, lo que hacemos, o, 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 em, em, hay como diferentes formatos, ¿no? pero por ejemplo, pues eh, las catas de tomates que suelen ser así como súper, súper eh, llamativas y que participan montón de gente pues eh, nada los criterios son traer unos cuantos tomates que cultivados por, por una misma ¿no? y después que sean a ser posible variedades eh, locales y entonces es una manera de, bueno, de poder por un lado eso poner en valor las variedades tradicionales hablar de ellas probarlas y vincular pues alimentación gastronomía cultura, eh, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues también hemos hecho catas de otras, eh, de otras especies, como de lechugas, por ejemplo, o de alubias, o de o de manzanas, ¿no? Y, y la verdad es que es una, bueno, pues suele ser ahí una actividad muy 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 gustosa, ¿no? bueno también hemos organizado ahí pues multitud de intercambios de, de semillas o sea nosotras no nos dedicamos a repartir semillas nosotras lo que hacemos es mantener recuperar esas variedades para las sociedades de la red o personas interesadas pero no damos digamos no tenemos capacidad para dar semillas entonces lo que hacemos puntualmente pues son intercambios de semillas abiertos no y así pues para las que bueno pues a cualquier persona interesada y muchas veces estos intercambios pues también bueno pues los relacionamos con determinadas acciones reivindicativas ¿no? como aquí hay una una foto por ejemplo pues ahí cuando se eh, bueno pues se de, entraron las máquinas para destrozar las huertas de aranzadi en ¿no? unas partes de las huertas de aranzadi pues ahí organizamos una cata de tomates un intercambio de semillas eh, etcétera ¿no? pero bueno pues hacemos ahí en, en en diferentes sitios y aparte de semillas algunos años también hemos repartido plantel ¿no? para las personas socias y, y parte de lo que nos sobraba, pues hemos, hemos vendido. ¿no? Y como os decía, pues eh, no solo nos parece, o sea, las semillas son muy importantes, pero tan 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 importantes como las semillas, pues es todo el conocimiento agrario tradicional. Y entonces, pues en este sentido también, pues hemos escrito eh, cosas respecto a lo que nos han contado para que ese conocimiento agrario no se pierda, no, pues en diferentes publicaciones, etcétera. Y bueno, pues hemos establecido también colaboraciones, no, con diferentes entidades o proyectos, como por ejemplo. El, eh, bueno, un proyecto así, pues, muy interesante que hay a nivel estatal de ciencia ciudadana que se llama Conecte. No sé si lo conocéis. Lo tenéis ahí y es como una plataforma de conocimiento, no solo además de biodiversidad agrícola, también hay de biodiversidad silvestre y es una manera de recuperar, eh, digamos, de poner en valor de que no se pierda el conocimiento tradicional y también muchas veces pues las variedades, ¿no? los eh, nombres de las variedades. A veces lo que pasa es que determinadas variedades que tienen un tirón comercial eh, o que son conocidas y así, pues eh, puede pasar que una empresa registre ese nombre como, eh, como si fuera una variedad híbrida ¿no? y eso ha pasado en diferentes en diferentes en diferentes lugares. Entonces, tener los nombres de las variedades de alguna manera en un registro informal, pues también nos ayuda a que si en un momento pues, una de, determinada empresa ¿no? quiere coger ese nombre y poner a su tomate híbrido, tomate del ramayet, pues decir, no, este tomate existe, es una variedad tradicional y no la podéis llamar así, por ejemplo. ¿no? Eh, y bueno pues también mm, hemos eh, colaborado con bueno pues con algunas así publicaciones como los, un inventario que se está haciendo a nivel estatal de conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad agrícola no por lo que decíamos este conocimiento se está perdiendo ¿no? y unido al convenio de biodiversidad y al protocolo de nagoya pues los estados eh, tienen obligación de recuperar estos conocimientos y a nivel estatal hay un proyecto grande ¿no? que lleva un grupo ...el grupo de etnobotánica en el que participa la red de semillas y distintas redes, pues estamos ahí colaborando ¿no? en la recuperación de este conocimiento agrario tradicional, ¿no? que no es una cuestión de romanticismo, sino que creemos que tiene mucho, muchísimo que enseñarnos y del que tenemos mucho que aprender, ¿no? y más en estos momentos de, y en este contexto de crisis que vivimos ¿no? y de, bueno, pues de realmente de escasez de recursos y de necesidad de, de otra agricultura. ¿no? Y, pues bueno, también hemos hecho pues, diferentes peticiones, reivindicaciones, campañas pues, en defensa de la biodiversidad cultivada, de las variedades libres, contra las patentes en las semillas, contra los transgénicos, por la soberanía alimentaria, la agroecología y, y estas cosas. Y, nada, después, si tenéis ahí cualquier duda, pues. Vamos hablando y ahí tenéis nuestra, nuestra web, que además teníamos un blog hasta hace nada y nos acaban de hacer una web, o sea que la, la tenéis ahí, aunque la estamos, la estamos ahí alimentando y así, y ahí tenéis el correo pues para, para lo que necesitéis. Así es que nada, un placer y gracias. Bueno, buenas tardes, eh, gracias por la invitación. Y nada, pues yo soy Kelo, vengo de Guipúzcoa, de un pueblecito que se llama Beizama. Y, y nada, vengo en representación de la Asociación Aleca. Eh, llevamos creo que cinco temporadas funcionando. Y bueno, yo creo que somos la primera experiencia a nivel profesional de, de producción y comercialización de semillas que se da en Euskal Herria, por lo menos en las últimas por lo menos en las últimas décadas. O sea, un poco nuestro intento es romper la tendencia de desaparición de, de una actividad que, que se lleva haciendo siglos. Incluso profesionalmente se ha hecho hasta relativamente poco tiempo, pero en las últimas décadas eh, pues debido a la concentración empresarial eh, y al monopolio pues han ido desapareciendo poco a poco y, y bueno, quizás excede un poco de, de entrar así en profundidad en el tema y Esther ya como que, que lo ha señalado un poco pero bueno, yo llevo ya 20 años eh, como dedicándome a la huerta de manera profesional y, y sí que pues eh, digamos que en el sector siempre habíamos identificado una necesidad muy gorda en relación a las semillas ¿no? nosotros como productores y productoras siempre eh, pues nos faltaba digamos una casa de semillas de confianza de cercanía que nos pudiera proporcionar semillas ecológicas y agroecológicas eh, de ciertas variedades que que directamente no se pueden encontrar de, de manera comercial, incluso otras variedades que se pueden encontrar, pero pues hoy en día, bueno Esther ya lo ha apuntado un poco, pero pues la producción de semillas está totalmente estandarizada y, y monopolizada no eh, también, como parte del movimiento por la soberanía alimentaria y la agroecología, siempre nos había parecido que el tema de las semillas, salvando las redes de semillas que a eso se dedican, como que, que si bien se había avanzado mucho, en, por lo menos en los años que llevo yo en el sector, eh, hacia la soberanía alimentaria. Por supuesto, que queda mucho camino por hacer, pero en, en 20 años yo, mi lectura es que bueno, hemos dado pasos importantes y a nivel social eh, se tiene pues, otra conciencia, yo creo. Pero el tema de las semillas, como que siempre parecía relegado, ¿no? Como que hemos aprendido a, a identificar el proyecto que nos da cestas semanales en nuestro entorno, nuestro productor más cercano que nos puede vender tomates súper ricos de producción local. Pero generalmente, cuando rascábamos un poco ahí, el tema de las semillas, eh, nos, digamos que no nos diferenciaba de, 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 del resto de la agricultura industrial. Hoy en día, las, las semillas se producen principalmente en, en Asia y en América Latina para ser cultivadas en todo el mundo las mismas variedades. ¿no? Entonces nosotros, que bueno, pues en un momento dado quisimos eh, buscar esa alternativa, poner en marcha esa alternativa. Nosotros veníamos de, de esa preocupación hacia el tema de las semillas, eh, habíamos participado en las redes de semillas y en otros eh, proyectos en torno a las semillas locales y a la producción de semillas entre productores, pero eh, queríamos como que dar ese salto que igual las redes de semillas, eh, por supuesto sin menospreciar el trabajo tan importante que hacen, pero... Pero que, igual de cara al, al sector profesional, pues estaban más limitados, sobre todo en, a la hora de ofrecer un, un volumen, eh, una cierta cantidad, los productores que, igual, eh, pues no están tan centrados en, en producir eh, su semilla porque bastante tienen y, y lo que quieren es, bueno, pues disponer de semilla para sembrarla y, y seguir su actividad. Entonces, bueno, pues en un momento dado nos, nos, nos tiramos a la piscina, básicamente porque, porque, como os decía, no había referencias. ¿no? Las referencias, digamos, eh, más cercanas ya son como de un nivel, eh, en cuanto a volumen y, y tecnificación, demasiado grande para nosotros. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, ya os voy señalando una de nuestras primeras dificultades que fue el hecho de no tener referencias, ¿no? Nuestra referencia más cercana es, es una experiencia en Cataluña que lleva 10 años, que se llama Les Fardes, que también participa de la red de semillas. Y bueno, y es casi, aunque es, existe alguna otra, en Madrid y en Andalucía. Pero digamos que nos faltaba una referencia cercana, decir, bueno, ¿esto cómo se hace? No? Eh, porque ya tenemos la experiencia de producir semillas que, eh, para casa o para las redes de semillas. Pero, pero nos faltaba una experiencia a nivel ya más comercial. Y, y bueno, en ese reto empezamos, en el 2016, eh, empecé a tirar del carro yo, que, que en ese momento se me había, bueno, había terminado un proyecto que tenía entre manos de mucho tiempo y, y empecé con esto, pero desde un principio sí que vimos que, que era un proyecto o, o, o nuestra aspiración era que fuera una herramienta para el sector agroecológico de Euskal Herria, ¿no? bueno, que ya bastante pretensiones, ¿no? pero bueno, digamos que, que esa era, es un poco la aspiración con la que seguimos, ¿no? poder ofrecer esa alternativa y ser una herramienta de transformación eh, para, para el sector agrario. Y... Entonces, en ese sentido, eh, yo nunca lo he vivido y además no hubiera sido posible si, si solo hubiera estado yo tirando de, de esta historia, sino que, que ha sido un, un proyecto de, del sector. Nosotros, como estamos en Guipúzcoa, tenemos mucha relación de, de mucho tiempo con, con los productores de agroecológicos de Guipúzcoa. Estamos organizados en, en una asociación que se llama Biolur. Anteriormente hemos estado en, en N en un sindicato agrario, aunque salimos de allí un poco en masa, todos los agroecológicos, pero bueno, es una experiencia que, que, que digamos, sobre todo en cuanto a generar relaciones y, y generar digamos ese trabajo colectivo, pues ya digamos que, que teníamos una experiencia que hemos rescatado para para poner en marcha leca, ¿no? Entonces desde un primer momento, eh, desde Biolur se, se hace un una invitación a, al sector guipuzcoano, en este caso, sin cerrarnos en ningún momento a, pues a navarros, eh, vizcaínos, a alaveses o incluso eh, de Iparralde también y Iparraldeños. <laughs> Pero bueno, un poco de forma natural, debido a estas relaciones, pues estamos sobre todo centrados en Guipúzcoa, aunque tenemos un productor en Álava de extensivo y, y un, 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 unos productores en Vizcaya y otros en, en Navarra. Eh, pero, pero bueno, a día de hoy somos 12 caseríos, digamos, 12 explotaciones profesionales que, que estamos produciendo semillas y digamos que mediante la asociación Aleca esas semillas se comercializan. Eh, entonces, como os decía, eso, eh, eh, se hace esta invitación y, y se genera una red eh, de productoras que, que ya van a producir eh, una serie de variedades, pero ya, digamos, pensando en, en una visión comercial de las mismas. O sea, en el sentido de que tenemos que producir en cantidad y en calidad suficiente, para que estas semillas puedan ser una alternativa a lo que necesitan los profesionales hoy en día en, en el sector agrario. Entonces, en ese sentido, bueno, nos, nos sentimos parte del movimiento de las redes de semillas, pero digamos que, pues que estamos atacando igual otro frente que, que, que se trabaja desde las redes de semillas, pero nosotros digamos que, que estamos como intentando centrarnos en, en ello, ¿no? Y... Y bueno, pues después de cinco años, pues eh, ahí estamos, ahí estamos, digamos que hemos puesto nuestro granito de arena y, y bueno, eh, empezamos a ser ese referente que queríamos ser o, o esa alternativa que queríamos ser, ¿no? de, de forma muy modesta, por supuesto, y somos muy pequeños, somos, eh, estamos hablando de explotaciones familiares y tenemos un trabajo muy artesanal. Pero ahí estamos, y, y yo creo que si, si algo tiene de positivo la experiencia es que eh, hemos conseguido hacer un hueco en, en una normativa que no contempla de ninguna manera que, exista, eh, eh, que existan iniciativas como la nuestra, no, o sea, la normativa cualquiera que tenga intención de empezar algo como lo que hemos hecho nosotros si coge la normativa. La, la guarda en el cajón y, y piensa otra cosa que hacer porque, porque realmente es, un, es una pared eh, contra los pequeños productores. ¿no? Seguramente está, está dictada por los grandes lobbies de la empresa y, y no se contempla directamente que en un caserío se, se pueda poner en marcha algo así, ¿no? Eh, si hemos conseguido esto es gracias al apoyo que hemos tenido del sector y, y un poco al, al haber unido fuerzas para, para, y haber reivindicado que, que era importante esto por un lado, porque como Esther lo ha explicado muy bien, las ciertas variedades eh, se están perdiendo y de manera definitiva y ante eso eh, necesitamos una, una acción firme y urgente, y por otro lado se están perdiendo los, o se han perdido el derecho mismo de producir esas variedades o cualquier otra variedad, ¿no? una actividad que se ha hecho durante siglos y que gracias a esa actividad hoy en día no solo las redes de semillas o ALECA, sino cualquier industria que se dedica a las semillas puede tener esa actividad gracias a la labor que se ha hecho por por los campesinos y las campesinas y hoy en día se ha perdido. Entonces nos parecía importante también recuperar esa posibilidad, ese derecho. De, de comercializar y producir nuestras propias semillas. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, en eso estamos. No sé, estoy improvisando un poco y no sé si seguramente me dejo cosas que decir, pero bueno, eh, yo creo que para 5 o 10 minutos era un poco señalar eso. Estamos en ello y estamos aprendiendo mucho, no es difícil, o sea, es muy difícil, quiero decir, y, y, y ahí estamos. Kelo, eh, bueno, pues ahora se ve, cuéntanos un poco tu experiencia y luego, si igual nos puedes explicar, eh, luego igual Kelo, nos puedes explicar un poco más cómo es esto de, de la legislación que, que perjudica a, ¿no? a las semillas locales. Y... Muy bien, bueno, muchas gracias, eh, Clara, muchas gracias a, a la Biblioteca de Navarra, por, a la Red de Bibliotecas de Navarra por invitarme, por invitarnos a la Red de Semillas de Aragón. Y bueno, yo voy a. Voy a a cortar un poco el ritmo os voy a contar una historia ¿Mm? una historia que realmente igual que a lo largo de la vida nos hacen regalos a mí me hicieron el regalo de escribir una historia que, que, que bueno que que creo que fue posible gracias pues a cosas que, que provocamos desde las redes de semillas o de los huertos eh, vecinales o desde los huertos comunitarios entonces eh, una de, de los regalos que a mí me ha hecho la vida pues, ha sido eh, formar parte de, de una red de colaboraciones o de, de colaboradores puntuales de un programa de Radio 3 que se llama El Bosque Habitado, de, donde eh, uno de los colaboradores, que si alguien escucha El Bosque Habitado de vez en cuando, pues, es Raúl de Tapia, Raúl Alcanduerca. Y bueno, yo le conté una historia que nos pasó en La Almunia, que es el lugar donde yo vengo, en el, en el huerto. Eh, vecinal eh, que llamamos Familia Hortelana, y bueno, una, una historia que, eh, que os voy a simplemente leer: un texto que, que, que salió en el bosque habitado hace unas, unos programas. Y el texto se titula Semillas en la maleta. Me parecía que era oportuno, especialmente por el momento actual en el que estamos, eh, con una guerra, eh, bueno, como todas las guerras eh, infratricidas y y absolutamente marcianas y todo lo que se puede decir malo de las guerras. Bueno, pues este, este texto, esta historia, que se llama Semillas en la Maleta, eh, la protagonizamos, pues en este caso yo, y por eso me siento halagado por Raúl que lo escribiera, y, y otra persona más, que ahora aparece en la historia y, y seguro que, que lo entenderéis. Um, la leo. Um, se titula Semillas en la Maleta. Míralo, está en su tierra. Levanta su refugio, su memoria, su destino entre hortales y acequias. Esos metros cuadrados de huerta son su patria. Vinieron juntos su familia y él. Y la maleta, claro. La maleta en la que guardó la prisa de los llantos, de las explosiones, de las injusticias, del dolor, del temor, de la desesperanza. Y en la maleta iba la vida de los suyos. ¿Qué meterías en ella si tuvieras que huir? ¿Un abrigo de pana? ¿El libro de los credos? La muñeca preferida de tu hija, él metió semillas, las semillas de su huerto, de la mulugía, la malva judía. El día que le ofrecí la tierra y unas pocas semillas, pensé que no le había entendido. Me miró extrañado y dijo: Tengo las mías en los bolsillos. Mi dominio del sirio es limitado. Así que al ver mi cara de desconcierto, metió las manos en el pantalón y sacó dos puñados de granas azules, picudas, alentadoras. Y le entendí. Comprendí que unas personas que huyen, dejan atrás sus vidas acomodadas y se lanzan al naufragio con unas semillas es que necesitan llevar unos gramos de fe para sostenerse. Necesitan su paisaje, unos retazos al menos. Quieren ver en las flores de la mología a sus vecinos, a sus padres, a sus costumbres. Míralo, se llama Imad, Imaz al Jomá. Hoy ha venido un poco antes. Está colocando cinco piedras a modo de asientos. Ha invitado a sus amigos sirios, refugiados como él. Van a recoger la cosecha de Mulugía. Quitarán solo las hojas y ese rincón olerá como su pueblo. Cuando estás lejos de tu casa, resuenan hasta los aromas y esta mañana van a revivirlos. Guisarán un pollo que han comprado entre todos y por un rato aquí estará su terra patria, la que han cultivado para no sentirse expatriados. Estarán un buen rato tiñendo sus dedos de verde. Llenando sus pulmones de la emoción de los recuerdos. Hoy se separan de nuevo y, tras la comida, a pie de huerto, repartirán las semillas. Imad ha encontrado trabajo en Alemania y vuelve a emprender viaje. Esta vez no hay sirenas, no hay gritos, solo hay sonrisas. Cinco bolsas de tela atesoran de nuevo su paisaje. Imad lo tiene claro. Hizo bien su maleta y ahora la comparte con sus compatriotas. Todos sembrarán molugía. Para que huela a Siria, estén donde estén. La maleta lleva un abrigo de pana, el libro de los credos, la muñeca favorita de su hija y un fardo con semillas. Bueno, una, una de las cosas que, que, que provocamos es que la gente que no tiene patria o que la ha perdido que la, o que la extraña, Mucha de la gente que está en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, eh, que no se siente parte del lugar donde está eh, cuando tiene un trozo de tierra que puede ser un hortal, un huerto o una huerta, eh, conseguimos rápidamente que la gente se sienta de allí. El hecho de tener un trozo de tierra ya es pues algo que, pues, pues, tan maravilloso como la gente que sabéis que con la tierra nos hace felices. Esta experiencia, pues eh, yo formaba parte de, de una red de, de huertos vecinales y Imad apareció un día por allí. Su traductora, eh, Malika, que era la traductora de árabe, mmm, me explicó que Imad llevaba unas semillas en la maleta y las quería plantar. Entonces, bueno, ¿qué pudimos hacer? Pues eh, reservar un espacio de, de tierra, ofrecerle un lugar donde plantar y plantó las semillas y ese verano... Eh, compartimos la mulugía, que yo no entendía precisamente lo que era ni había oído hablar nunca de ella, pero la, la, la compartimos. Eh, creo, que esto es, bueno, creo que con esto ya es prácticamente está casi dicho todo lo que se puede decir de las semillas, el valor que tienen, el valor multiplicador de lo que conseguimos hacer, porque si algo conseguimos en los espacios cultivados, en la en las eh, huertas y huertos no solamente es eh, cultivar, que ya es bastante todo lo que también han explicado tanto Esther como Kelo, pues cultivar y recuperar las variedades locales, los, eh, los conocimientos, los saberes, sino además, eh, precisamente generar redes de conexiones improbables de gente que entre sí, de otra manera, no se encontraría eh, ni en el bar. ...ni en el fútbol, ni en, la, bueno, ni, ni en la calle... ...sin embargo a través del, del espacio de la huerta o del huerto... ...pues conseguimos que gente entre sí encuentre... ...pues en muchos casos su bienestar o su felicidad... ...o, o el sentido de, de su vida. Desde la Red de Semillas de Aragón... ...pues bueno, no solamente eh, trabajamos en la idea de, de... ...de recuperar las variedades, que ya es mucho... O sea, llevamos como 10 años, 11 años... Eh, trabajando precisamente en la recuperación de, de las variedades. Pero también en algún momento, eh, creo que por, por, por casualidad, por casualidad buena, por azar o por empeño, ha eh, aparecido delante de nosotros una evidencia que hasta ahora no la teníamos tan clara, y es que ni siquiera los bancos de germoplasma han conseguido que las semillas vuelvan otra vez a la, a la tierra. Es decir, que tenemos que seguir tejiendo relaciones improbables también. Entre colectivos y entre espacios que, de otra manera, eh, bueno, que tienen mucho poder de transformación, pero no está tejida la relación. El hecho de que ahora mismo está emergiendo con fuerza, pues, la necesidad de generar bibliotecas de semillas, no bancos, bueno, la palabra ya discutiremos otro día. Eh, ¿Qué os gusta más, si banco de semillas o biblioteca de semillas? Nos gusta la idea de bibliotecas de semillas, especialmente porque transmite un mensaje de accesibilidad de cercanía de conexión improbable entre mundos que entre sí lógicamente no están tan dispares o tan, tan distantes el mundo de la cultura y el mundo de la agricultura que formamos parte de la misma palabra raíz de los cuidados no pero por la razón que sea eh, hace tiempo que las bibliotecas de semillas pues eh, perdón, que las bibliotecas municipales pues eh, se han olvidado precisamente también de de, de un asunto o de un elemento que contiene tanta o más sabiduría que los propios libros que son las semillas. Por eso ahora mismo para nosotras en la, en la red de semillas de Aragón que, podam, que podamos estar facilitando, apoyando o, o acompañando el surgimiento de estas bibliotecas de semillas aquí en Navarra y en Aragón y en, y en Cantabria, etcétera. Bueno, pues para nosotros también es como bueno como atender y prestar atención precisamente a que esto de las semillas no solamente se sustancia en la necesidad de cultivar sino de además acercar a aquellos que de otra manera no se acercarán nunca a los huertos o eh, no se convertirán en, en, en consumidores críticos como también pues trabajamos desde todas las redes y desde todos los lugares donde se hace eh, agroecología. así que bueno este es mi testimonio. yo me sigo considerando un aprendiz de hortelano un hortelano tonto patata gorda y, y eso es pues, eh, básicamente mi, mi objetivo, seguir aprendiendo y seguir compartiendo pues, en la red, intercambiando eh, conocimientos y saberes con, con las redes y por supuesto compartiendo hortalizas y degustando tomates. Así que gracias. ¿O oh, sí? ¿Alguien quiere decir algo? Entiendo que los centros de, de venta de productos no han querido saber nada de vosotros. Eh, bueno, no, no te creas, eh, hay de todo. Nosotros, bueno, también es otro reto. Claro, nosotros somos hortelanas y el tema de la comercialización y eso, pues, pues imagínate, esto, mira, llevamos cinco años y os he traído esto muy orgulloso, no tanto por hacer publicidad, que de paso la hago, pero pero más porque ayer salió por primera vez el catálogo de ALECA en papel que bueno lleva un año en, colgado en la página web que lleva un año en la página web eh, pero bueno quiero decir ahí hay un reto para nosotras también porque no somos buenos comerciales nunca ni sabemos cómo se hace ni, ni tal entonces eh, eh, no ahí la, la dificultad y bueno ya retomando un poco si queréis os cuento un poco algunas de las dificultades de la normativa eh, eh, para poder eh, multiplicar y comercializar semillas legalmente necesitas tener un permiso del Ministerio como multiplicador de semillas. O sea, no, cualquier agricultor no puede dedicarse, bueno, para empezar ni a producir ciertas semillas y mucho menos a venderlas. Eh, ahí ya está la dificultad. Por eso os comentaba antes que. Nosotros nunca hemos confiado demasiado en las instituciones ni en las normativas y nos ha gustado como hacer las cosas al margen de ella, pero Aleca en un principio se, se puso como objetivo cumplir la normativa. Porque nos parecía que estratégicamente era interesante, políticamente, digamos, eh, conseguir eh, tener un espacio dentro de, de esa normativa. ¿no? Eh, entonces eh, por eso, la importancia que tiene para nosotros tener ese permiso a día de hoy, ¿no? que es un permiso que muy poca gente tiene, muy pocos proyectos agroecológicos tienen. Eh, antes os he señalado el caso del RFARDES en Cataluña, que sí que los, lo tiene desde hace tiempo. Y yo no sé si en el Estado hay, hay más gente. Mallorca. Mallorca. La red de semillas de Mallorca. La de semillas de Mallorca. Eh, o sea muy poca gente ¿no? eh, digamos que esto nos pone para bien y para mal al mismo nivel eh, de la industria de las semillas claro eso es, es un reto o sea por un lado está bien porque nos hemos hecho un huequito entre los grandes por otro lado eh, tenemos las mismas condiciones que ellos y es complicado es complicado porque no tenemos los medios ni mucho menos para, para hacerlo eh, mmm, para que os hagáis una idea y para que entendáis la pared de la que hablaba antes, la normativa dice que para poder eh, acceder a ese permiso tienes que tener eh, instalaciones adecuadas para manipular 200 toneladas de semilla de legumbre anuales. 200 toneladas. O sea, eso, una vez hacíamos el cálculo y más o menos creíamos que todo Guipúzcoa tenía que estar sembrando guisante, pongamos para llegar a 200 toneladas, está hablando de, de, de la tierra cultivable en Guipúzcoa, que por supuesto es, es muy pequeña comparado con lo que hay en Navarra, por ejemplo, en cualquier otro lado, pero bueno, digamos que tendríamos que, que, que recolocar a todas las agricultoras de Guipúzcoa y que se pusieran a hacer eso. Eh, lo que te pedían eran 200 toneladas de legumbre y 20 toneladas de hortícolas. 20 toneladas de hortícolas, pues es que no sé si os hacéis una idea, pero... Es much, muchísima semilla. Muchísima, o sea, es para tener semilla para, para media Europa. Entonces, eh, bueno, a ese nivel es lo que la normativa exige. Otra, por otro lado, hay pues, exigencia de laboratorios, de técnicos de campo, etcétera. Bueno, cosas que, por supuesto, nosotros tampoco tenemos a día de hoy. Pero bueno, hemos conseguido que parezca que lo tengamos. Y una vez tienes eso, tú puedes comercializar las semillas. Donde quieras, a quien quieras, nosotros principalmente hacemos por Internet, pero luego hacemos muchas ferias y, y, y tenemos bastantes tiendas también en Guipúzcoa. En Guipúzcoa, yo no sé en Navarra cómo está, pero en, en Guipúzcoa hay una red de, de almacenes, de piensos, tiendas así para baserritarras que, que funcionan. Bueno, yo, yo he sido cliente siempre de estas tiendas y es pues, un típico almacén donde puedes comprar todo, desde paja para las ovejas a pienso, a semillas, a herramientas, una azada. o entonces lo que sí que vemos es que hay una demanda muy fuerte del producto que estamos haciendo. Eh, igual en los profesionales todavía no tanto y ese es como nuestro reto, pero en, en los particulares sí, o sea en los aficionados. Eh, enseguida se valora mucho ese, ese trabajo porque, porque sí que hay gente que estaba esperando algo así también decir bueno joder, yo que tengo un huerto ahí súper cuidado con todo el cariño y no sé qué y, y tengo que comprar semillas a, sin gente pues no pierde el sentido ahí pues estamos ofreciendo una semilla que que viene del entorno que se está intentando adaptar al entorno que somos los mismos productores los que las estamos vendiendo, que no tenemos liberados para que no salgan de comerciales, ni vayan a las tiendas, ni nada, sino que, que es un trabajo directamente desde los productores. Y en ese sentido, bueno, no voy a decir que, que vamos, hayamos descubierto la Coca-Cola, pero para el volumen que de momento tenemos, eh, sí que, bueno... En Guipúzcoa tenemos una red de tiendas bastante majas. Estoy hablando de, una, de unos 10 establecimientos o así que no venden tampoco todo nuestro catálogo, pero, pero bueno, tienen unos pequeños expositores y en ese sentido no hay problema a nivel de normativa porque nosotros ya tenemos ese permiso. Hay un segundo problema que tiene que ver con las variedades locales, por supuesto. Las variedades locales, en principio. Eh, si no ha habido alguien que, con un interés económico detrás, o alguna casa de semillas, o yo qué sé, o no sé, algún centro de investigación o lo que sea, que haya visto el interés, eh, las variedades locales no están registradas. Y una semilla que no está registrada, esto el registro son unos catálogos infinitos de variedades. Hay un registro nacional que luego se incorpora a un, re, a un registro europeo. Y solo esas semillas son las que pueden comercializarse. Todo lo que esté fuera de ese registro es ilegal también. Y es ilegal y, y está perseguido y con unas multas muy, muy grandes. ¿eh? Eh, entonces, hay una segunda dificultad. ¿vale? Nosotros tenemos el permiso. ¿vale? Ahora, ¿cómo comercializar el tomate plano alto de Randio? ¿no? Que es una variedad local de Vizcaya que, que se usa bastante, que nos parece un tomate muy interesante, muy rico, que hay que recuperar, que hay que rescatar y no se puede. Está prohibido, no hay ninguna manera de hacerlo. Entonces, eh, bueno, nosotros lo hacemos sí, eh, pero es ilegal. Claro, pues seguimos siendo, pues muy pequeños, espero, como para que la industria o no sé quién, pues tenga ganas de, de ir contra nosotros legalmente. Pero ese riesgo siempre está, ¿eh? Pero bueno, entendemos que es parte de nuestro trabajo, o sea, de, de hacer esa desobediencia. no Hay que hacerla porque es la única manera y, como decía antes, hay que tomar medidas urgentes. Y claro, no tendría sentido si lo hiciera un agricultor solo. Bueno, igual sí, oye, ¿por qué no? Pero tiene más sentido si es una opción de, del sector. ¿no? Es decir, bueno, vale, vamos, vamos con esto y hasta, hasta donde lleguemos. ¿no? Nosotros... Así, para que veáis que tampoco somos tan punkis como nos gustaría ser, eh, las variedades locales o las variedades que no están registradas de nuestro catálogo eh, tienen un asterisco. Y ese asterisco remite y pone aquí: eh, variedad fuera de registro, sin autorización comercial. Según la normativa vigente, cualquier variedad fuera del registro tiene prohibida su comercialización. Desde el Banco de Germoplasma de ALECA producimos algunas de estas variedades para su conservación y para el fomento de la biodiversidad cultivada en nuestro territorio. Vale, esto legalmente este asterisco no vale absolutamente para nada. Pero bueno, eh, yo qué sé. No es por poner algo como para lavarnos las manos era un poco. Pero bueno, ahí estamos. Ahí eh, cada comunidad autónoma tiene delegado la, la competencia del Ministerio de de hacer seguimiento de, de qué es, en cuanto a semillas, qué está pasando en cada territorio. ¿no? Se llama el servicio de semillas, aunque en nuestro caso está en la ACUA, pero, pero pertenece directamente, o sea, es competencia del Ministerio. Ellos mismos en la primera reunión se definían como los policías de las semillas. Luego enseguida dijeron, no, pero somos como todo, hay poli bueno y poli malo. Bueno, vale. Policías de las semillas, ¿no? Su labor es, eh, digamos, que hacer seguimiento de lo que hacemos, no solo nosotros, por supuesto, pero ver, primero, que no comercialicemos semillas fuera del registro. Segundo, que las semillas que comercialicemos estén dentro de unos parámetros de, de calidad, de exigencia sanitaria y todo eso, que bueno, ahí, pues ni tan mal. Que las variedades respondan a una pureza varietal también, bueno, una serie de cosas y, y también el estado de las instalaciones, etcétera, etcétera. Los, eh, las inspecciones de campo, ver que no haya, que haya distancias suficientes, etcétera. Pero bueno, va, por ahí va un poco las dificultades de, de la normativa. Igual hay una cosilla que sí. lo que quería añadir a lo que, a lo que dices: que creo que hay otra dificultad, aparte de las que dices añadidas, y es que es decir, las variedades eh, locales o tradicionales muchas veces no están en los registros, por ejemplo, en el registro de variedades comerciales. Porque no pueden estar, porque ese registro, o sea, porque hay una legislación internacional ¿no? que viene, se llama la Unión para la Protección de los Oxtentores Vegetales, y lo que viene a decir es que las variedades que se registren tienen que ser distintas a otras variedades, como es evidente, pero también tienen que ser homogéneas y estables. Homogéneas y estables son las variedades híbridas, que cuando vemos un tomate son exactamente todos iguales y genéticamente son muy, muy, muy similares, pero las variedades tradicionales. Una de sus riquezas y de sus grandezas es que están hechas a polinización abierta, entonces tienen mucha diversidad dentro de las variedades. Entonces, ni son homogéneas ni son estables. Salen cosas diferentes y eso es lo que le da su riqueza y su potencial. ¿no? Entonces, hay una legislación de facto que está acabando con la biodiversidad agrícola, o sea que además de no poderse, eh, de que sea un drama, que no se puedan vender variedades, que no lo puedan hacer pequeños agricultores, que no pueda ser un recurso más, ¿no? En una agricultura eh, diversificada, es que las variedades no se pueden ni siquiera registrar dentro de las variedades tradicionales dentro de ese registro de variedades de conservación, ¿no? Ahora han hecho un registro de variedades de comercialización, perdón, hay un registro de variedades de conservación y un registro de variedades que llaman sin valor intrínseco, será sin valor intrínseco comercial para ellos ¿no? pero aún así esas variedades pues eh, digamos que no se podrían comercializar entonces hay como toda, bueno pues una eh, bueno, pues una maraña legal ¿no? realmente para proteger los derechos de la industria semillera y de las variedades híbridas que llevan cuatro días ¿no? en, en, en la agricultura pues desde los años 50 o desde los años 60, ¿no? pero que han conseguido pues tener ya las tres cuartas partes de, del mercado de, de las semillas, ¿no? realmente tener pues, la mayoría de, de, de las variedades en sus manos. Y añadido a eso. que, que tiene toda la razón eh, y además es que. Eh, cualquiera no puede registrar una variedad, o sea, es, en teoría sí en teoría sobre el papel cualquiera de nosotras podemos ir y registrar pero en la práctica es un proceso que requiere mucha burocracia, requiere dinero requiere otros permisos de, de obtención, etcétera, donde no es tan fácil, entonces digamos que, que queda prácticamente solo en manos de la industria el registrar o no registrar una variedad determinada ¿no? Bueno, pues por eh, insistir un poco en lo mismo o, en, o en, eh, en algo que también ha salido ya, pero claro, no es solo que se pierda eh, la biodiversidad ¿no? de las semillas, es que estamos perdiendo, ¿qué nos estamos perdiendo ¿no? con esto? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué perdemos? ¿Conocimientos ancestrales? ¿Maneras? Eh, había. Había traído una, una frase de, de Yayo Herrero que dice que tenemos un problema claro de analfabetismo ecológico, un, analfa, un analfabetismo que fundamentalmente nos hace incapaces de comprender sobre qué pilares descansa la vida, la de los seres humanos y la vida en general. Es ese no sentirnos parte de esta trama de la vida que integran plantas, animales, el aire, el agua, la tierra, y por otro lado sentirnos desvinculados o independientes del resto de las personas. Lo que conforma una cultura en donde ha podido nacer un sistema económico como es el capitalista, que es un sistema absolutamente destructivo, una cultura que desprecia la tierra, que se siente por encima de ella y por tanto la destruye sin ningún tipo de problema. Pero bueno, para no ser negativas, pues en, en realidad, no sé si, si se ve, puedes, eh, eh, ¿qué te parece? ¿Qué, qué, qué, qué podríamos ganar? ¿no? ¿Qué podríamos eh, ganar con, bueno, pues enriqueciendo la diversidad cultivada? ¿no? Bueno, yo creo que, que podemos ganar la vida. Es decir que lo que nos estamos jugando precisamente es la sostenibilidad del, del, de nuestros pequeños lugares y también del, del mundo mundial. Es decir, adquirimos conciencia sobre lo que afecta a nuestras costumbres, adquirimos conciencia de lo que afectan nuestras malas prácticas y, y bueno, si no atendemos precisamente a, a cómo funciona la vida, la interdependencia entre, entre todos, la necesidad de atender a pues, a, pues bueno, a, a, los, a los saberes ancestrales que hemos perdido y que, y que, curiosamente, aquellos que lo sabían no han tenido a quienes eh, pasar su legado. ¿no? Hay saberes eh, relacionados con la tierra que, que son pues, bueno, absolutamente necesarios. ¿no? ¿Cómo, se, ¿Cómo se crea bueno, algo tan sencillo como cómo se hace un caballón o cómo se genera la manera de cómo el, el agua que además tiene una historia eh, tan antigua en algunos sitios, por ejemplo donde yo estoy, pues todas las canales de, de, de agua tienen un origen árabe y, y bueno también eh, caer en la cuenta de la, de la interculturalidad que necesitamos también re, reaprender o, o, o reconocer, ¿no? Porque por supuesto todos dependemos de todos y todas dependemos de todas eh, y olvidar eso, pues supone también olvidar pues que nos estamos jugando precisamente la supervivencia. ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, creo que, que si hace tiempo o hace un tiempo eh, este tipo de prácticas eran como alternativas, es que dentro de un tiempo no habrá alternativa. Yo tampoco he sido muy positivo, pero bueno, yo qué sé, yo quería un poco así. <laughs> Bueno, yo por indicar también, o sea, por supuesto, la herencia del pasado es a mí es lo que me. Bueno, es que vivo de eso. O sea, que evidentemente si no hubieran estado las abuelas y los abuelos para enseñarme a cultivar, pero es que en, en las variedades locales eh, yo es que creo que está el futuro también, en, en el sentido de que no solo recoge toda, todo ese pasado, sino que que nos puede dar claves para afrontar los retos de, del futuro, ¿no? Y pues eh, lo que hablaba Esther de, de esa variabilidad de las variedades locales eh, nos da posibilidades que con las variedades industriales igual no tendríamos. Entonces, en ese sentido, y más para la pequeña agricultura, ¿eh? incluso para los profesionales que tenemos, eh, digamos, unas dimensiones eh, más pequeñas, ¿no? Porque porque estamos usando productos que igual en la industria no, no es, es es por donde podemos igual marcar diferencias no y... Es curioso, las variedades locales no se pierden porque tengan peor calidad, porque sean menos productivas. Las variedades locales se pierden porque la gente las deja de consumir. Y las dejan de consumir porque mayoritariamente se compra en espacios donde no están, esa cultura desaparece. Entonces, tú cuando le preguntas a la gente, y hey, ¿esta variedad? Me da igual, la aluvia negra de, de mata baja de tierra estella. ¿Qué tal es? Cojonuda esto, lo mejor que hay. Joder. ¿Por qué se ha perdido? Bueno, porque ya nadie la conoce. Porque es mucho más barato traerse la alubia de no sé dónde o de no sé cuánto, ¿no? Y además, estas variedades, aparte de eh, en general, estar mucho más adaptadas a una agricultura local, ser más resilientes, necesitar menos insumos, ser en general más resistentes, tener más resistencia a plagas y enfermedades ¿no? y otras cuestiones. Eso también son variedades en general con mucho mejor sabor, olor, eh, etcétera, ¿no? características estas que llaman organolépticas. Y ahora, además, hay gente ¿no? que se dedica a hacer analíticas de nutrientes y lo que están viendo, haciendo comparativas entre variedades tradicionales y variedades híbridas, es que en general hay una diferencia entre las variedades locales, que además suelen tener, muchas de ellas, más componentes, pues, por ejemplo, en compuestos, ¿no? que ahora a la gente no se encanta porque son, previenen el envejecimiento, como antioxidantes, ¿no? eh, polifenoles, etcétera, pero también vitaminas, también nutrientes, etcétera. Entonces, yo creo que las variedades locales son el futuro, pero son el futuro por un mogollón de cosas, pero es que para las personas consumidoras también son súper interesantes, ¿no? y a nivel nutritivo lo, lo son, aparte que provienen de una dieta diversificada, sí. eh, etcétera. ¿no? Pero la historia, a mí lo que me parece como dramático es como ese salto, ¿no? esa pérdida que se ha producido pues, de una agricultura local, de una cultura rural, ¿no? vinculada a la producción local, a una agricultura y una alimentación, ¿no? totalmente estandarizada, homogeneizada, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese proceso de transición que se ha dado, ¿no? en estos años, pues se ha perdido la agricultura, la cultura asociada, la gastronomía, etcétera, ¿no? Pero que creo que es todo un pac. Antes hablabais de, del conocimiento. Claro, el conocimiento tradicional también no se ha perdido así, porque sí, se ha perdido, porque ha habido generaciones y generaciones de técnicos ¿no? y de academia diciendo que eso que sabías de campo no valía para nada. O sea, que es que realmente tengo que venir yo desde la universidad, yo agrónomo o yo agrónomo, a decirte cómo tienes que cultivar, porque lo que tú haces no vale para nada. Y eso es una cosa de atrasados y de palotas, lo moderno y lo profesional es pues, utilizar pesticidas, es utilizar herbicidas, etcétera. Y ha habido un espolio ¿no? a la cultura rural que, pues bueno, eh, que tenemos el resultado de lo que se ha mamado durante años y años y lo que se ha sembrado. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho cómo desde la agroecología se habla del diálogo de saberes, ¿no? Y se plantea el conocimiento como algo, desde luego, que no sale solo de la academia y que no tiene, sino que es pues el fruto de una relación y de un diálogo entre múltiples formas de conocimiento entre el conocimiento científico que, pues, que tiene su validez claro que sí y el conocimiento pues agrario tradicional empírico y adaptado al territorio y de ese diálogo pues podremos sacar ¿no? nuevas formas o aprendizajes de, de manejo futuro ¿no? y yo creo que esta batalla no la vamos a, a ganar nosotros si, si no hay una eh, bueno, no sé, no sé cuál será el, el fenómeno que, que tendrá que movilizar a, a, a todos los actores necesarios si, por poner un ejemplo simple, eh, hay productos que, que, que se cultivan pero no tienen demanda, no tienen quien los, quien los cocine, por ejemplo, porque los clientes no los piden en los restaurantes. Si no conseguimos que todas esas partes de la cadena alimentaria. Eh, formen parte de esta necesidad de recuperar esos saberes, pues bueno, eh, porque cultiven en un pueblo las judías de toda la vida, pues dos agricultores, pues lógicamente esas cuando esos agricultores no consigan pasar el legado, pues volverán otra vez a la fase de, de casi estar en peligro de, de extinción. A mí me gusta cuando por lo menos, por ejemplo, el colectivo de los cocineros, que, que creo que también en este momento en el que estamos, pues como aparte de los futbolistas, ya los cocineros son eh, uno de los eh, héroes de nuestro tiempo. Pues creo que también tiene mucha potencia el hecho de que ellos formen parte también de esta reivindicación o de esta reincorporación de, las, de los productos, eh, cuidando la cadena también de, de, de cuidados o de, o de cultivos, no. Es decir, que, que, las, que las variedades tradicionales no acaben siendo variedades tradicionales industrializadas, porque eso también pues hará, lógicamente, que al final eh, no conseguiremos más que empeorar las, las cosas, ¿no? Pero lo mismo eh, cualquiera de los eh, establecimientos públicos que tienen eh, poder para cambiar las dinámicas, por ejemplo, de alimentación escolar. Si, y de hecho ya hay experiencias en que los comedores escolares, eh, en muchos casos. Eh, reivindicados por las propias familias que quieren comer mejor, que no quieren comer eh, las, eh, la, los menús de, pues en Zaragoza es el Unión, aquí no sé cómo se llamará la empresa, pero bueno, o ser cosa, o ser Unión, o, o, o como sea, ¿no? Pero si los clientes, que al fin y al cabo son los niños, eh, a través de sus familias consiguen decirle al sistema que queremos consumir en nuestro comedor escolar, eh, productos eh, agroecológicos, pues eso también es un, un, un lugar donde se puede romper la, la tendencia. Para eso, pues la administración tiene que adaptar el concurso público para gestión del comedor escolar, para que el comedor escolar sea el proveedor de alimentación sana y saludable. O sea, una serie de, de cuestiones que creo que todo el mundo sabe cómo funcionan, cómo se puede cambiar las tendencias, pero también en un momento dado, pues la sociedad se tiene que, que posicionar, ¿no? Y en muchos casos esta dictadura lógicamente alimentaria es bastante compleja de, de posicionarse, pero lo cierto es que cada uno de nosotros tenemos algo que hacer. Yo creo que otra cosa que nos dan las variedades tradicionales, las variedades locales, es la posibilidad de la autosuficiencia, del autoabastecimiento. Y de hecho, cuando empiezas a mirar en pueblos, realmente alucinas ¿no? de toda la biodiversidad que manejaban y que utilizaban, ¿no? un montón de variedades de hortícolas, de cereales, de forrajes, de leguminosas, de frutales, eh, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, era un auténtico mosaico de, de biodiversidad. Y claro, realmente la biodiversidad es lo que permite... Ah, vale. La biodiversidad... O sea, es eh, la manera de asegurarse la supervivencia que han tenido las poblaciones rurales, ¿no? Y las poblaciones eh, que se autoabastecían, que no podían recurrir al mercado o recurrían muy poco. Entonces, desde ese punto de vista, claro, ahora hay variedades que igual han perdido su razón de ser porque no estamos en una sociedad que nos autoabastecemos, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, he vivido así un tiempo en la Sierra de Madrid y hablando con alguna señora, y así me acuerdo un día hablando de... <coughs> de una de una variedad de manzana que había en la sierra, ¿no? Y le preguntaba por esta variedad de manzana y me decía que no era que no era muy buena, pero bueno, que tenía, por ejemplo, una característica que estaba muy bien, que es que era muy blanda, ¿no? Entonces, pues para los niños, la bueno, pues eh, la gente así que todavía no tenía dientes o los mayores, pues le venía fenomenal, ¿no? Pero aparte tenía otra característica, y es que pues era de floración muy tardía, entonces en un sitio donde hay heladas tardías de forma recurrente, pues no era la variedad más rica. Pero pero el año que venía una helada tardía ¿no? y no mm, acababa con el resto de la fruta, pues bueno, te comías la manzana de pepita, que no era la leche, pero era la manera de tener fruta. ¿no? O sea que esa, digamos, eh, posibilidad de autoabastecerse lo ha permitido la biodiversidad. Volver a sociedades, ¿no? eh, digamos, basadas en el autoabastecimiento y viendo tal y como estamos en estos momentos que no nos va a quedar otra. Pues eh, creo que la, la diversidad, la biodiversidad, va a ser nuestra salvación, porque como realmente tengamos que comer y alimentarnos de los tomates híbridos y de las manzanas golden, la llevamos clara, ¿no? No, era para preguntarte si puedes explicar un poco en qué consisten las bibliotecas de, de semillas, porque tengo curiosidad. Bueno, pues para eso hemos venido. Bueno, pues las bibliotecas de semillas consisten en que las bibliotecas tradicionales o municipales o de la Red Navarra, por ejemplo, eh, creen en, su propio, en la propia biblioteca un nuevo servicio, un nuevo servicio público realmente dentro de la biblioteca para que la, igual que se prestan se, eh, libros se puedan prestar semillas es decir crear a través de la biblioteca municipal una red de intercambio o de préstamo de, serviz, de semillas y de, de evolución de las semillas. el objetivo es no solamente crear eh, cultivar o, o redistribuir o resembrar las, las semillas que hay en la biblioteca sino además generar una comunidad o comunidad en general de personas concienciadas, personas vinculadas, personas que entre sí intercambian lo que hemos estado hablando ahora, conocimientos, experiencias, saberes, etcétera, a través de algo tan sencillo como eh, compartir de forma gratuita las semillas, igual que, que se comparten los libros o que se prestan los libros. Y, y luego, bueno, pues eh, la biblioteca de semillas es como un lugar común entre gente que, por un lado, no se plantearía nunca. Eh, que una biblioteca pudiera prestar semillas entre gente que cultiva la tierra pero no tiene a quien contárselo porque pues a lo mejor no tiene con quién compartir sus experiencias o sus saberes entre gente que, que nunca se ha planteado tener un huerto pero oye pues al, el de al lado sí que se lo plantea y bueno pues a lo mejor puede aprender algo y, y luego también el valor de las bibliotecas de semillas es eh, generar una red de confianza. Donde la gente esté formada para aprender a cultivar semillas con las máximas garantías a través de la formación también de la capacitación vecinal para que las semillas que multipliquen, pues intentemos en la medida de lo posible eh, cultivarlas de la mejor manera posible para evitar pues, polinizaciones cruzadas y otro tipo de, de, de situaciones. Y además, también algo que, para lo que seguramente llegamos demasiado tarde. Las bibliotecas de semillas son prospectoras de semillas. Aún tenemos buenas experiencias en Aragón y en, y en otros lugares donde los socios de las bibliotecas que, que, han, eh, que han recogido semillas también investigan más sobre las variedades que están en peligro de extinción. Y el objetivo es que la, el mejor lugar donde las semillas se conservan no son en las, en las bibliotecas ni en los bancos de germoplasma, son en la tierra. Entonces, el objetivo es ese, que la gente eh, tenga la posibilidad de acceder a las semillas de forma muchísimo más sencilla. ¿Sí? ¿Me he explicado un, más o menos? Yo sí, si voy a coger un libro a la biblioteca, sé que en 10 días o en los que sean tengo que devolverlos. ¿Las semillas cómo es? Bueno, pues establece un plazo necesario. Igual que tú te puedes leer el libro en 20 días más o menos y si, y si quieres y si necesitas pues lo puedes prorrogar. Con las semillas el compromiso es un poco más largo. Es decir, tú coges las semillas y si coges las semillas de tomates, por ejemplo, pues si tú haces el plantero ahora en febrero eh, lo remudarás el plantero en abril y tus semillas las podrás empezar a recoger en agosto. Eh, tu compromiso es que si consigues multiplicar la variedad. Teniendo en cuenta que además se aceptan las bibliotecas de semillas que no estamos haciendo ciencia exacta, que a lo largo de la vida de las semillas, a la planta o al plantero les pueden pasar tantas cosas que el objetivo no es solo eh, que tú devuelvas eh, un porcentaje de las semillas que te has llevado o multiplicadas, sino que tú adquieras conciencia de que eso forma parte de un compromiso que tú adquieres con la biblioteca, con tu comunidad, con tu pueblo, etc. Y si dentro de seis meses. O en, en septiembre o en octubre, tú devuelves semillas, pues habrás multiplicado más cosas que simplemente semillas de tomate. Y si no devuelves semillas, no pasa nada, porque estamos haciendo algo que es imperfecto o, o improbable o, o sea, ya sabemos que muchas veces plantas cosas en tu huerto y, y no solo no consigues multiplicar, es que a lo mejor no consigues ni producir y con eso ya se cuenta. pero precisamente el objetivo es multiplicar semillas y multiplicar comunidad. que la gente entre sí se vincule en torno a las semillas. y además es si tú eres socio pues ni siquiera en las bibliotecas de semillas no hace falta ser socio de la biblioteca municipal. a veces la gente se acerca que de otra manera no se acercaría a las bibliotecas y se acerca a la biblioteca empieza a recoger semillas acaba o acaba, o sigue cogiendo un libro de la bibliohuerta, viene a hacer un plantero, se monta su huerto, eh, le da envidia al vecino, el vecino se monta a otro huerto para competir a ver quién tiene los tomates más gordos y al final acaban los dos vinculados a la biblioteca de semillas. Si conseguimos esto, pues ya chapó. Y bueno, se está consiguiendo, claro. Yo te quería preguntar, eh, por ejemplo, has dicho que puedes comercializar las semillas que están dentro de registradas, libremente o tenéis que pagar algo o, o solo las que están patentadas o como, por si lo puedes explicar un poco más. Eh, sí, mira, antes Esther ha dicho, ¿no? Que hay diferentes tipos de registro. Ahora hay incluso uno que es de conservación o de sin valor intrínseco para ciertas variedades, ahí como que encajan un poco las variedades locales y tal. En ese sentido también hay registros restringidos, digamos, donde la empresa X registra una variedad y es ella la que tiene el royalty, se llama, ¿no? Creo, o sea, que cualquiera que quiera producir esa variedad le tiene que pedir permiso y ella se lo puede dar o no, o incluso puede a cambio de pasta o, o lo que sea. Luego hay un montón de, de registro que es un registro abierto. O sea, sí que está registrado, pero igual porque se registró en su día de, de esta manera restringida y con, no sé qué, si a los 30 años como que pierde se vuelven abiertas, es que no, no, no te creas que lo controlo mucho. ¿eh? Yo cuando abro el registro sé que por una letra que pone al lado es una variedad abierta, o sea que aunque está registrada... Eh, y los obtentores son unas casas de semillas X, cualquier, eh, cualquiera que tengamos el, el permiso de multiplicador la podemos comercializar. Y en cambio hay otras que están restringidas y que tendríamos que pedir permiso pues, a Bayer y decir, oye, ¿esta variedad me dejas producirla? ¿O cuánto cuesta? ¿no? Pero en principio nosotros, no, por supuesto, que no, no, directamente no nos interesan. Y no hace falta, ¿eh? o sea, porque vamos. Eh, incluso saliéndose de las variedades locales, nosotros producimos muchas variedades comerciales, o sea, eh, que están en el registro abierto y no, no, no tendríamos necesidad de, de, de pedir ese royalty para nada de propiedad intelectual o los royalties duran unos años. Una, un obtentor de semillas de semillas híbridas, no de transgénicos, que eso ya van protegidos con derechos de patente, no con derechos mm. de propiedad intelectual. Estamos hablando de variedades híbridas, no híbridas. Sí. Eh, duran unos años, ¿no? que son los años que se supone que eh, el obtentor, la obtentora, la empresa tiene que recuperar todo lo que ha invertido para hacer esa semilla y al cabo de unos 30 años se hacen, eh, ya pierden el derecho de obtentor. Entonces, por eso las semillas híbridas al cabo de un tiempo se pueden multiplicar. Claro, sí que nos ha pasado, ahora me estoy acordando, de, con bastantes variedades. Todos los años hay variedades que salen de registro, no solo que entran, sino que salen por, eso, por lo que dice Esther, porque ya ha pasado no sé si son 30 años o lo que sea, y, y se, entonces si no hay otra casa de semillas que esté interesado en mantener esa variedad, sale del registro, con lo cual pasan a ser otra vez variedades ilegales, digamos. Y eso nos, nos ha pasado con unas cuantas variedades, que estábamos comercializando y de repente te llega ese listado infinito de, y de repente, ahí va, pues, pues justo está. Y es muy curioso porque el año pasado, y esto ya... Ya os digo, incluso acabamos llamando al gobierno vasco de decir: Oye, ¿sois conscientes de lo, que, de lo que va a pasar aquí? Porque, porque se, se proponían para retirar un montón de variedades, algunas variedades locales que en su día fueron registradas y otras que, sin ser variedades locales, eran, son variedades muy, muy referenciales. No sé cómo decir. O sea, ahí, que me acuerdo así de memoria estaba la Escarola Cabello de Ángel la cebolla roja de Zaya, la cebolla babosa, o sea, variedades que, no sé, que cualquier hortelano con un poco de experiencia las, las ha manejado. ¿Qué es lo que pasa? Que también, que esas variedades igual, no es que la escarola cabello de ángel se deje de hacer, sino que la empresa de turno ya tiene o una variedad híbrida o una variedad mejorada, que que ya la llama de otra manera o la llama eh, Cabello de Ángel 2 o lo que sea, entonces la original pues se pierde ahí. Pero claro, nosotros eh, la estamos produciendo, con lo cual pasamos a tener otra variedad ilegal. No, porque no tenemos ese permiso otro de obtentor, digamos, que, que podamos eh, tener el derecho a, a, a decir, ¿no? Mantenerla en registro que como que nosotros nos ocupamos, ¿no? O sea, y, digamos que el, la figura del obtentor, y lo voy a decir muy superficialmente porque no controlo mucho el tema, ¿eh? Pero, pero digamos que es como el encargado de mantener esa variedad de alguna manera. Imagínate que hay una hecatombe y se pierde esa variedad, pues siempre está el, el obtentor que mantiene esa variedad. Es como su responsabilidad frente al registro es esa. Entonces, para eso hay, hace falta tener otro permiso, que no es el de multiplicador comercializador, sino el de obtentor. Esto, por ejemplo, lo tienen que nosotros, por eso hemos, hemos empezado a hablar con el Gobierno Vasco, porque lo tiene Neiker, que es... Eh, una, una empresa mixta del gobierno vasco de investigación agraria y tal, que en teoría está para, para ayudarnos al sector. <laughs> bueno, en teoría, no sé. Eh, bueno, en la práctica, pues a ver, también, oye, no sé. Nosotros de momento sí que les hemos dicho, oye, vosotros que sí que sois obtentores, pues no permitáis que estas variedades eh, salgan del registro, porque nosotros como parte del sector, aunque seamos... Pequeña, pero somos parte del sector y digamos que, que son decisiones que nos afectan de manera negativa. ¿no? Porque la cebolla roja de Zalla, es pues que no sé, y el gobierno vasco que, que es muy tendente ¿no? A, pues, a incidir en lo identitario y todo eso, es como, y vas a dejar que, el, que la cebolla roja de Zalla, ¿no? es que igual aquí no es muy conocida. Sí, Bien, pero sí. igual menos bueno, allí digamos que cualquier productor profesional aunque pero pequeño hace cebolla roja de talla, pues pues un poco lo que hablábamos antes una variedad local pero muy bien adaptada muy rica muy valorada por el consumidor y, y entonces bueno pues no sé permitir que eso se pierda o sea ya no estamos hablando de decir no no de, de convencerles que tenemos variedades muy buenas es que joder, es que ya alguien se dio cuenta en su día que era interesante y un montón de casas de semillas que estaban haciendo semilla de esa variedad. Sería, sería eso un poco parecido a lo que aquí en Navarra podría ser el Intia. Sí. sí, de hecho el Intia tiene, por ejemplo, tiene algunas variedades registradas locales el el borracho arechavaleta por ejemplo que en Guipúzcoa también es como una variedad muy insigne está registrado por, por, por el, el, el intia no se llama cómo se llama? Intía, sí. ahí luego hay otro debate no que también como en las redes sí se ha dado siempre no el, el de si digamos tirar por esa vía del registro o no porque pasamos del registro por el registro digamos que, que es una figura negativa para nosotros o o ver qué, qué de positivo hay en, en este sistema de registros para, para que podamos traerlo un poco a nuestro terreno. no sé Es un debate que yo ahora mismo no sé cómo están las redes, pero por lo menos en su día era un debate serio. Hay gente a favor, gente en contra. Yo sé que, que hay redes de semillas que, es, que, están, que ahora están registrando algunas variedades y, y de hecho nosotros nos lo estamos planteando también. Algunas redes han registrado alguna variedad, han registrado, no que se hayan puesto ellas como obtentores, sino que han, digamos, mandado al registro este de variedades de conservación o sin valor intrínseco algunas variedades. Y eso se suele hacer también en el caso, eh, o lo han hecho algunas redes, yo creo, con algunas variedades que podían tener, pues eh, eso, algunos problemas. ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos antes, porque muchas veces no solo, digamos, se registran, o sea, se hay una apropiación indebida de las variedades, sino de los nombres también, ¿no? Entonces, es una manera de poder, pues bueno, proteger las variedades, pero como dice Kelo, ahí hay un debate muy grande entre redes o esto, pues que igual creen que el registro de variedades de conservación, pues bueno, pues puede ser una herramienta y otras redes que creen que las variedades, pues se tienen que mantener, eh, eso cultivándose, adaptándose, intercambiándose, ¿no? y siendo conocidas y que el mero hecho de que se cultiven, se comercialicen y se vendan y sean conocidas pues ya es una, bueno, pues digamos una manera de, de, de protegerlas, ¿no? Pero el problema, como decía, que lo del registro es que no es mandar unas semillitas y ya está, o sea, que registrar una variedad, incluso un registro de conservación, es algo que requiere bastantes recursos, bastante tiempo, etcétera. Entonces, para redes de semillas, ¿no?, normal, bueno, pues que son entidades sin ánimo de lucro, con muy pocos eh, recursos, etcétera, pues es algo bastante complejo, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, algunas redes han hecho puntualmente, pero... En general la mayoría no, 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 se registra porque se va por otra vía, ¿no? Hay otras que redes pues que se plantean también hacer registros participativos, etcétera, ¿no? Lo que hablábamos antes, por ejemplo, del proyecto Conecte y estas y, y digamos estos ¿no? eh, proyectos de eh, bueno, pues de eh, dar a conocer las variedades de forma colectiva también van por ahí, ¿no? Evitar posibles apropiaciones sin tener que pasar por un registro, sino darlas a conocer, pues eh, eso eh, o haciendo fichas de variedades, o publicándolas en una web, o etcétera, ¿no? En cualquier caso suena así como raro estar en Pamplona, que parece que es como un entorno lejano, ¿no? Urbano, hablando de huertas, de biodiversidad y así. Pero no sé, realmente algo que comentabas, eh, que comentabas tú, ¿no? O sea, que, la agricultura urbana ¿no? es algo bueno pues que evidentemente está en auge que es una manera ¿no? de, de satisfacer necesidades alimentarias y que no sé proyectos como las bibliotecas de semillas o, o bueno pues eso, iniciativas de, de diverso tipo ¿no? que acerquen a la población y que te permitan ¿no? pues poder de alguna manera ¿no? empezar o, o cultivar parte de, de tus alimentos pues es importante ¿no? y que en momentos de crisis Además, ¿no? se, se ha cultivado prácticamente todo. ¿no? En Berlín, en la Segunda Guerra Mundial, se debió cultivar un montón. El retiro en Madrid, en la Guerra Civil, igual. Y suma y sigue. ¿no? Y, bueno, hay un documental así que a mí me parece muy chulo, que se llama... Cómo Cuba sobrevivió a la, a la crisis del petróleo, ¿no? Y cuenta cómo, bueno, pues en el momento así de, de caída de la Unión Soviética, claro, de un momento para otro, pues Cuba se queda sin los suministros de petróleo, eh, fertilizantes, etcétera, porque tenía una agricultura muy industrial y lo que tenía era, pues, eh, digamos, bueno, pues centros de investigación ahí bastante potentes y bastante buenos, y pues rápidamente reconvierte en su sistema productivo en bueno, pues en un sistema productivo, digamos agroecológico, ¿no? E igual más que por convencimiento, por necesidad y en La Habana realmente se ponen a cultivar en los tejados, en los parques en, y en los momentos ahí de bueno, pues de escasez y de periodo especial, lo, lo consiguen llevar mucho mejor que en otras zonas, ¿no? Como por ejemplo Corea, donde bueno, pues tuvieron ahí el mismo problema de falta de recursos con la Unión Soviética pero no hicieron ese proceso de de transición, ¿no? O sea que las huertas, aparte de proveernos de cultura, de espacio de ocio, de bienestar, de etcétera, nos proveen de, de alimentos, ¿no? Y los espacios urbanos, pues siguen siendo fundamentales, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos que, que corren más, ¿no? O sea que apostar por ciudades por lo menos un poco más, más verdes, pues, pues es importante, ¿no? Bueno, pues eh, como ya es un poco tarde, igual eh, muchas gracias por, por haber venido. Muchas gracias a los tres por vuestras reflexiones y por vuestras aportaciones. Y nada, nos vemos en las bibliotecas de semillas y en las huertas. Gracias.